Estamos con Ana Grau Sirera, de La Falla, Palletera Eruditoriana. Fantástico, pues vamos a conocerte un poquito mejor. Cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Estoy trabajando en Grupo Planeta en la parte de Administración Académica. Muy bien, perfecto. ¿Te gusta tu profesión? Sí, estoy contenta. ¿Estás contenta? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Eres fallera desde siempre? Sí, de toda la vida. Muy bien. ¿Y tu familia también es fallera? Sí, mi padre empezó en convento, pero mi madre ha sido siempre de Palleter. Con el 25 aniversario volvieron a Palleter y ya desde entonces allí nos hemos quedado. Muy bien, perfecto. Y este año ha sido falla mayor de tu comisión, con lo cual lo habrás compartido con ellos. ¿Qué tal ha sido este año? Ha sido un año maravilloso, la verdad. He disfrutado muchísimo. Ha sido mejor todavía de lo que me esperaba. Y la verdad que es un sueño que no cambió por nada. ¿Algún momento que destacarías? Yo me quedo con la crema. Creo que fue un acto que no me esperaba que fuese tan emotivo, tan bonito, pero creo que lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo de tener ahí a mi familia, a mi falla, que me dijesen que estaban orgullosos de mí y yo poderles dar las gracias por todo lo que habían hecho este año. Y al final es una forma de cerrar un ciclo y empezar otro. Así es, un momento muy, muy emotivo, muy bonito también. Perfecto. Hablando de crema, de la crema, hay que plantar. ¿Quién nos plantó la falla? Raúl Martínez, de Estudio Chunky. Muy bien. ¿Y de qué trataba? Era una falla inclusiva, era una tarta y el remate era una drag que se llama Ligdas. Y lo que pretendíamos, lo más bonito de mi falla, es el mensaje que intentaba transmitir, que intentaba reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. Y yo sin duda me quedo con eso, con la labor que hicimos o que intentamos hacer y que esperamos que haya llegado a mucha gente. Perfecto, muy buena iniciativa. Al final, pues eso, las fallas son las para contar historias y para reivindicar. Son para todo, yo creo que eso es lo que las hace patrimonio de la humanidad, que sean capaces de conseguir todo esto. Muy bien. ¿En tu falla hacéis actividades culturales como teatro, playbacks? Actualmente no hacemos teatro ni playbacks, pero sí que hemos estado muy vinculados al teatro, a los concursos de presentaciones, y ahora estamos con el grupo de baile, que lo hemos vuelto a retomar y que iremos a Vals al Carrer. Perfecto. ¿Bailas? Yo estoy iniciándome, empecé en su momento, lo dejé, pero estoy iniciándome para intentar, porque me gusta mucho verlo, pero me siento un poco como que todavía necesito practicar. A ver, es que es como todo, cualquier cosa necesita pues su tiempo, su dedicación. Pero me gusta mucho, porque además me gusta mucho también la indumentaria, y generalmente en el Vals al Carrer intentan ir con indumentaria tradicional, que más hacia las épocas, lo que era la indumentaria, y es algo que disfruto mucho. Entonces, ¿te cantas más quizá por este tipo de indumentaria, una indumentaria más tradicional? Sí, definitivamente por la indumentaria tradicional. Yo creo que hay cosas en la fiesta que pueden avanzar y otras que tienen que perdurar. Lo que estamos mostrando es lo que fue Valencia en su momento. Muy bien, perfecto. Cuéntame, ¿qué opinas del papel de la mujer actualmente en el mundo de la fiesta? Yo creo que poco a poco la mujer va intentando posicionarse dentro de la fiesta. Yo creo que lo conseguimos con papeles como presidentas dentro de las fallas, cada vez cargos directivos más relevantes dentro del mundo, y creo que poco a poco vamos haciéndonos nuestro hueco, pero creo que todavía queda mucho por conseguir. Perfecto, hay que seguir luchando un poquito más. Bueno, como la sociedad al final. Sí, es decir, como todo. Las fallas son un reflejo de la sociedad, al fin y al cabo. Así es, efectivamente. ¿Y qué opinas del papel de la Corte de Honor? ¿Piensas que está en el lugar justo? ¿Piensas que podría ser diferente? Yo creo que quizás podría ser diferente. Podrían ir a más actos, quizás sin la Falla Mayor de Valencia. Creo que se podría llegar a más fallas, a más gente. No todo el mundo tiene el placer de poder tener a la Falla Mayor de Valencia y a su corte siempre. Y creo que cuando tú eliges a las 13, estás eligiendo a 13 falleras mayores de Valencia que crees que pueden representarlo, que son chicas preparadas, cultas, que les gusta Valencia y les gustan las fallas. Y creo que todas serían capaces de representarlo, a pesar de que tengamos la imagen de la Falla Mayor de Valencia. Claro, muy bien. Y vamos a ir terminando. ¿Qué me contarías de ese momento en el que te nombraron como preseleccionada? Yo creo que fue un momento maravilloso. Es algo que siempre sueñas, pero que no piensas que va a poder ser posible. Entonces fue como, ostras, lo he conseguido, ¿sabes? Por fin. Y fue muy bonito poder estar con mi familia, con mi falla y disfrutarlo con ellos. ¿Te lo creías? Yo creo que todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Es algo que además os tocó el último fin de semana, entonces era algo como que ansiabas y de repente cuando ha pasado es como, ya ha pasado, ya estás por lo menos en la 73, ya estás. Entonces todavía estoy asimilándolo. Igual esta noche y mañana ya empiezo a creérmelo un poco más. Mañana viene ya la batalla de flores, hoy ya estás tú con toma de contacto con medios, muy bien. Pues esperamos que disfrutes muchísimo de estos días que te esperan, que mañana que te lo pases muy bien y que tengas muchísima suerte en la Fonteta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer conocerte.